Hola, ¿qué tal, chicos? Buen día a todos. Espero que se encuentren bien. Hoy Isaac y yo hemos salido temprano porque vamos a comprar alguna sorpresa para la mamila. Resulta que me acaban de escribir en un grupo que estoy que están vendiendo algo que es típico en nuestra celebración de Navidad. Resulta que es un pan que es muy especial. Se llama pan de jamón. Es súper delicioso. Allí cuando Isaac y yo lo compremos, la noche cuando comamos con la mamila se los mostramos. Entonces, ahorita salimos temprano, Isaac y yo. Aquí está Isaac. Hola, Bebilo. Hola, Bebilo. Bueno, está entretenido comiéndose su manito. Isaac. Isaac. Bueno, Isaac no quiere hablar. La mamila no sabe que lo voy a comprar. La verdad, la mamila pensaba que no lo iba a comer esta Navidad. Pero yo lo he estado buscando hasta que al fin lo encontré. Ya tenemos un ingrediente muy importante en la cena navideña, que es la yaca, que la compramos. Vamos a comprar ahora el pan de jamón y nos faltaría otro. Bueno, nos faltarían dos más. El siguiente ingrediente de esta cena navideña venezolana es la ensalada de pollo o ensalada de gallina. Eso no puede faltar. Vamos a ver si la hacemos con la mamila. Ya la mamila se animó y dijo que íbamos a comprar los ingredientes para hacerla. Y el otro que faltaría sería el pernil o el chancho. Resulta que allá se hace un chancho al horno que queda muy rico, todo relleno por dentro. Entonces ese es un ingrediente primordial. Entonces, pero no sé si lo vamos a hacer porque planeamos salir hoy y luego llegar temprano. Pero no sé si nos va a dar tiempo para hornear y todo eso. Aparte que ni hemos comprado. Así que no sé. Bueno, acompáñenme. Vamos a tratar de conseguir la dirección que me dieron. Así que bueno, ¡vamos! Hola, Isaac. ¿Por qué te estás viendo? ¿Por qué te estás riendo? Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos de regreso. Sí, resulta que ya pude comprar todo lo que quería y hasta más. Realmente le llevo una sorpresa a la mamila. Sorpresa doble o triple, porque a la mamila le va a encantar todo lo que le llevo. Realmente es algo que, una bebida que acá no la venden, sino que la traen importada, que es común en Venezuela y a ella le encanta. La verdad, tiene como más de un año que no la prueba y realmente la mamila estará muy ansiosa. Ya van a ver la reacción de la mamila cuando le dé lo que le acabo de comprar. Y todas las compras las llevo acá. Este es el pan de jamón. Por acá está la bebida. Y también compré más hallacas. Buenas, buenas, familia Comocita. ¡Qué emoción el almuerzo de hoy! Mi papilo me trajo esto y se ve de lo más buenísimo. Uy, está riquísimo. Uy, miren. La masita. ¿Por qué te comes mi masita? Cómete tu masita. A mí también me gusta la masita. Ay, delicioso. Papilo, pero hay que mostrar lo que trajiste, que es... Uy, súper rico, te recontra espectacular. Yo solo mostré. Mira, traje pan de jamón. ¡Pan de jamón! Pan de jamón, yo lo quiero probar. Panetón. Y la ya que está riquísima, ¿no? Ay, sí, amor, está rica de pan. Amor. Vamos a poner esto donde, para que la gente la vea. Uy, amor, eso se ve muy rico, de verdad. Esto es el tradicional pan de jamón. Uy, qué rico se ve, cariño. ¿Este culito a ti te gusta? Me encanta. Uy, mamila, mira. Mira. Este es el pan de jamón, mira. Ya me como este. Uy, pan de jamón. ¿Cómo está, mamila? ¿Para probarlo? Lo probé. Está bueno, de verdad. De verdad que sí, está muy rico. Bueno. Es un pan con jamón, tocino, aceituna y pasta. Es demasiado rico. De verdad. Ay, qué rico. Está demasiado rico, amor. Amor, cuando fui había demasiada cola. Mira, tenemos que guardar para las masas. Mira, no podemos comer todo. Por eso, pero ya no piques más. Pero
dos para ti, dos para mí y uno para la Vila. No, la Vila no va a poder comer panes. ¿Por qué? No, mi vida. Tocino y cosas y eso. Ah, los bebidos no pueden comer pan de tomate. Los bebidos no. Los bebidos no. Eso le hace daño a los bebidos. Vamos a comer. Ay, vamos a comer. Esto, miren, señores, miren. Este es el plato navideño típico. Aquí falta ensalada de gallina y pernil. Uy, qué rico. Qué... ¡Malta, Malta! Naguara, esto es una de mis bebidas favoritas en todo el mundo. A ver, pruébala, mamela. Está heladita, está frita. Ay, no puedo. Ay. ¿Cuánto tiempo tienes que no tomas Malta, mamela? Ay, no sé, hace mucho. Tú me estás llegando, creo que conseguimos en un lugar aquí, ¿no? No. No, no conseguimos. Tú no has comido. Yo comí, yo tomé, pero tú no has tomado Malta. Ok, esto es algo de dioses. ¿Cómo están? A ver, a ver. Ay, amor, esto está... ¡Genial, amor! Ay, ¡qué rico! ¡Wow! ¡Qué rico, la mamá! ¡Ay! ¡Ay! Siento que te pasa así. Bueno, mi familia, nosotros vamos a comernos esta deliciosa comida y en un ratito nos volvemos a ver. ¿Qué? ¡Aprovechar que la Anita está dormida! ¡Hola, papilo! ¡Hola! ¡Estate! ¡Voy! ¿Para dónde vas? Ay, Dios mío. Andamos hoy en compras compulsivas. Siempre a última hora. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Isaac está enamorado de las escaleras eléctricas. La verdad, tiene una obsesión con las escaleras eléctricas. Apenas ve una, se quiere montar, quiere estar. Bueno, la montamos, subimos, después quiere bajar. Ahí bajamos. Y quiere pasar todo el día en las escaleras eléctricas, mamila. Ya dijiste que estamos buscando. No, no hemos dicho. ¿Ibas a decir? Sí, claro. Dilo, ¿ves? Un pack de boxes de los Simpsons, aquí está. ¿Pack de qué? De caja. Una de los Simpsons. Un pack de boxes de los Simpsons, papilo. Que no son boxes, son. Sí, mira, aquí dice pack de boxes. Qué mero. Sí, ya, eso no estamos buscando, vamos. Disculpa, si me hice una pregunta, ¿este mantel? ¿Mantel? Para mí, eso, ¿no? Al fondo puede ser. De frente, gracias. Bueno, como ya escucharon, estamos viendo a ver si encontramos un mantel de Navidad. Son pantuflas, mamila. No, me gustaría más estas de los Insa. ¡Wow, papila! Toma, mamila. ¡Ay, Dios! ¿Ya dijiste que estábamos buscando? Sí. Me dijeron que probablemente aquí al fondo. Probablemente. Probablemente. Yo creo que eso es un no, Jerón, porque. ¿Qué pasó? ¿Se está viendo? Está aburrido. ¿Estás aburrido, niño? ¿Estás aburrido, niño? Deja la aburrición, no seas burrito. Es la verdad, tía. Andamos buscando un mantel porque es que esa mesa que tenemos da toda la lástima. Toda la lástima, tía, de verdad. Lástima. Hostia, tío. Vamos a buscar. Oye, acento español. Hoy soy español, macho. Vamos a buscar ya, aquí unos. La mesa, pero no vamos a encontrar ningún mantel. Exactamente, vamos a buscar aquí un mantelito. Yo le digo que no vamos a encontrar ningún mantel, ¿ocho? Es que no nos va a pasar con los como con los suéteres de Navidad que yo andaba buscando que no encontré. Es que no seas tan pesimista, tía. Ahorita bueno. Buscamos y seguramente encontramos algo. No, no vamos a encontrar. Ya verás. Vea, aquí estamos en la sección de hogares y Noney. Noney, o yo, Noney. Es que amigos, de verdad. Noney, no vamos a encontrar Ney. Amigos, es que de verdad es que flipas, tío. Ay, ya. ¿Estás acá? Esta parte acá de... ¿Cómo se llamaría? Esta es la parte acá del hogar, tío. La verdad es que tú lo ves esto y da toda la lástima. Es que de verdad flipo, tío. Ay, no. Flipo en colores. No es por aquí. Es que ya nos tenemos que ir. Nos tenemos que largar, tía, porque es que esto, macho, esto no se aguanta. Anda para allá, anda para allá. Pues eso... ¿Qué será? Esos son de juguetes, tía. Ahí no vamos a comprar juguetes. Ya el bebé tiene su juguete, ya le pidió
su carta santa. No. Vamos a replay. Está genial, cariño. Pero es que mira, mira, mira. ¡Ay, qué bonito! Este sí es un dron así. ¡Guau! ¡Wow! Está bello, ¿verdad? Está hermoso, tía. Estoy comprobando a ver si se me ve aquí toda la grasita. Se volvió loco. Amor, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a replay. Es que bueno, vamos a organizar nuestra cena navideña. Pero bueno, como siempre, al final. Oye, mira, ahí están dos parejas haciendo a última hora sexo en... Que es loco, no digas eso. Un canal family friendly, por favor. ¿Por qué estaban ahí comiéndose? No, bueno, besos es una cosa. Estaban comiéndoselo todo, tía. Ay, por favor. Bueno, nuestras copas compulsivas. A final de siempre, de última hora. Siempre hay que salir a comprar algo. Y bueno, no podía faltar que el 24 de diciembre saliéramos a hacer compras compulsivas. Amor, mira. Amor, me encantan todas esas. Yo quiero un carrito de esto. Mira este perrito. Mira este. Está demasiado. ¡Wow! Está bien. Genial. Está genial. Ah, hermoso, mira este perrito. Mira las bicis, mira las bicis. ¡Ay, mira! ¡Qué genial! Mira las piezas de ajedrez. ¡Wow! Esto es un buen alfil, mira. Wow. En mi tiempo de jugadora de ajedrez, que competía en nacionales y me gané premios y todo, te podrás imaginarlo. Vamos a hacer uno. ¿Pero dónde te vas tú? ¿Dónde vas a ti? ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! Mira, está escalando, mira, está escalando. ¡Oh! ¡Isaac, el escalador! ¡My God! ¡Corre! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! Ay, bueno, les cuento, no encontramos mantel. Este es el único diseño de mantel que hay hoy. Entonces, no. No, furula. Así que lo que vamos a hacer es que nos vamos a la casa, ¿verdad, Papilo? Porque este niño está loco. ¡Este niño está loco! Y hay que preparar muchas cosas. ¿Por qué pasa esto? Por no hacer casa. Hay que ir al centro de Lima. Sí, de paso. Nos dijeron. Tú eres el culpable, tú eres el culpable. De verdad, yo le dije que fuéramos al centro de Lima, pero él es el culpable. Pero bueno, ni modo, ya nos vamos, pues. Ya nos vamos. ¿Qué viene ahí? Yeah. ¿Qué viene ahí? Ya salimos, vámonos para la casita. ¿Tú qué? ¿Mostrando el pañal todo por detrás? Ah, Isaac. Mostrando el escote de camionero. Vámonos para la casa porque no encontramos nada. Así que nos vamos. Con el hashtag, no hagas que te avance. Es el hashtag, ¿eh? El hashtag, no hagas que te avance. Página de Facebook. Latin and Brass. ¡Vamos!